¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es La Pera Limonera, el programa que os alimenta por dentro y por fuera. Y hoy tenemos, yo creo que dos recetas bastante tradicionales, ¿no? Ya lo creo que sí. Bienvenidos a La Pera Limonera. Estaba pensando yo... ¿En qué estabas pensando, hijo mío? En lo ricas que están las dos recetas de hoy. Siempre lo decimos, pero es que los sabores de hoy son de esos que, vamos, estoy seguro de que al 100% de nuestra audiencia le van a gustar. Son sabores de ayer, pero... De hoy y de siempre. Y de hoy y de siempre, efectivamente. Eso porque es. Vamos a comenzar con un potaje, pero vamos... A ver, no un potaje cualquiera, ¿eh? No. Le vamos a poner nada más y nada menos que bogavante. Eso es, así. Un potaje de bogavante con garbanzos, que es un auténtico espectáculo. Y luego haremos un flan de huevo, pero le vamos a poner claras y arándanos. Fíjate tú por dónde. Clicua, un flan de nata y claras, que es un poquito original. Lo primero, porque no empleamos leche, y lo segundo, porque la yema, que es lo que suele entrar en el flan, pues hoy lo sustituimos por las claras, que siempre tenemos claras rondando por ahí. Si nos gusta la pastelería, vamos a darles un buen uso aparte del merengue. Pues mira, y nos fijaremos en el colorcito, que es algo que a mí me interesa especialmente. Bueno, pues vamos con el potaje. Venga. Y todos esos ingredientes que estoy viendo ya, esos bogavantes, madre mía. Que están diciendo, cómeme, cómeme. Bueno, pues ya sabemos, podemos emplear perfectamente bogavante vivo, bogavante fresco, o también, si queremos hacerlo más económico, bogavante congelado, que están de maravilla si están perfectamente congelados. Los hemos dejado descongelar en la nevera. Dos bogavantes azules maravillosos. Por aquí tenemos garbanzos, 400 gramos de garbanzos que hemos tenido a remojo 12 horas en agua mineral, muy importante. Luego por aquí tenemos fumet, un buen fumet concentrado de pescado y de marisco, una cabeza de ajos y una hojita de laurel. Vamos a hacer un sofrito maravilloso con azafrán, ajo, cayena, pimentón ahumado, pimiento choricero, pimiento verde, cebollita picada bien fina, y aquí tenemos coñac y vino blanco. Y con todos estos mimbres es imposible que no nos salga bien la cosa. Casi nada, yo creo que es imposible que alguien no se quede pegado a la pantalla. Vamos con ello. De verdad, porque el potaje tiene lo suyo. Pues sí, tiene miga, efectivamente. Los garbanzos, los escurrimos. El agua de remojo en los garbanzos no nos vale. Pero sí que es importante que el agua de remojo sea mineral. Eso es. Es un gasto mínimo y merece la pena, porque el garbanzo es una legumbre que se come tierna como todas, claro, pero que si luego se te encalla... Jo. Y si el agua es dura, difícil. Hombre, la podemos revivir con un poquito de bicarbonato. ¿Bicarbonato? ¿Agua del grifo que sea dura en una ciudad que la tengáis dura el agua del grifo? Contrarrestamos. Pero vamos, si nos dais a elegir... Agua mineral. Claro que sí. No es que escatiméis. Es un gasto tan ridículo en un plato que es importante. Claro, lleva bogavante, lleva sus garbanzos. No nos la jugamos. No. La ley del garbanzo. ¿Qué dice? Dice que tiene que entrar siempre en agua muy, muy caliente o hirviendo como esta. ¿Mm? Así que respetamos la ley del garbanzo y la sumergimos en agua caliente para que no se nos encalle ni nos quede dura. Luego, la legumbre en general también nos dice que se le pone la sal al final. Nunca al principio de la cocción, porque dificulta la cocción. Vale. Aquí estamos buscando. Oiga, llevamos aquí dos normas bastante interesantes, ¿eh? Se recuerdan muy fácil, pero son fundamentales. Sí, sí. Hojita de laurel, vale. Cabeza de ajos, ahí está, y esto ya le va a dar un buen saborcito. Tapamos y vamos a cocer estos garbanzos, que de momento son sencillísimos, durante 40 minutos en la olla express. Ya habéis visto, lo hemos puesto al 5, eso sí, con el agua, insisto, bien calentita. Muy bien. Venga, operación garbanzos, por aquí está. Uf, vamos con la operación bogavante, que es la que nos incumbe. Vamos con ella. Ponemos. Qué bueno, esto le está dando ya mucho caché a nuestro plato, pues sí, a nuestro potaje. Ojo, a mí me gusta mucho el bogavante así en potajes, en arroces caldosos. A mí es como más me gusta. Y que se ve así en todo su esplendor ahí, sobresalga. Sí, efectivamente. Así es como me gusta a mí. Muy bien, ponemos un fuego sandunguero y lo que vamos a hacer es dorar dientecito de ajo. Aquí insistimos con el ajo, pero en esta ocasión, pues, es que anda que no cambia el sabor del ajo cuando está dorado o cocido, ¿verdad? Casi nada. Maravilloso, sí. Entonces, bueno, oye, que nos viene bien, ¿eh? Tú eres de la que cuando... A mí me encanta en todas sus formas. Cuando se cuece la legumbre, luego vas buscando la cabecita de ajos y absorbes esas capsulitas de ajo. No. ¿No? ¿Qué va? No. Ya, esto... Que no. Me no, suena no, a treta. Nunca, argucia. Nunca me habrán visto a mí hacer eso. A mí tampoco, ¿eh? No. Sí, yo la parto. Muy bien. Yo con cuchillo y tenedora. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Qué cosas más sencillas y más ricas. Y que, oye, que nos dan felicidad. ¿Son total y absoluta? Pequeños pedacitos de felicidad. Claro que sí. Ponemos el ajito. Ajá. Y en cuanto empieza a bailar, tal que ¿sí? así, pues acudimos al rescate con cebolla. Muy bien. Y con pimentito verde. Ahí está. Sofrito clásico, clasicote, que pues le va de maravilla. Muy bien. Oye, de momento estamos siguiendo la línea old school, ¿eh? Completamente. Claro, no vamos clásica a hacer, del potaje. De sí, verdad sí. Que no vamos a cambiar nada en la receta de hoy. Que no esté bien, o sea, si se cambia algo es para mejorar. Eso es, pero en esta ocasión vamos a hacer pues la sí, receta la canónica sí. de garbanzos con bogavante. Que a veces digo canónica, se me escapa un poco
a la gastronomía. Sí, a mí me sale a veces canónigos, los canónigos. Efectivamente. Claro. Sofreímos, bueno, que se quede bien, ¿sí?, pochadito esto, y ya le podemos poner por aquí, haciendo un huequecito, uh-huh, y rápidamente le mezclamos. Ahí está, estamos. La azafrán. Muy bien. Toquecito también. Que vaya expulsando, muy bien. De pimentón ahumado, uh-huh, saborcito, bueno, maravilloso. Para mí uno de los grandes hallazgos, ¿eh?, en tema del potaje, me gusta mucho a mí el toque que le da el ahumado, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Es una cosa. Y en potajes vegetarianos, ya lo hemos dicho muchas veces, que si estamos a régimen o tal, sí, sí, sustituimos, sí, el chorizo por pimentón ahumado y... Oye, y engaña, ¿eh?, que yo lo he probado. Ya lo creo que sí. Muy bien. Pimiento choricero. Maravilloso también, el toquecito, sí, del pimiento choricero. Mira que nos gusta en la pera limonera, sí, el pimiento choricero. Sí. Somos muy de choriceros. Una cayena, para todos esos garbanzos, una cayena. Vale, va a dar un toquecito. Una y no más. Una y no más, Santo Tomás. Muy bien, perfecto. Vale, y damos, ¿removemos?, unas vueltecitas. Eso es, vamos a bajar un poquito el fuego. Sí. Y nos venimos por aquí con nuestros amigos los bogavantes. Muy bien. Tenemos los bogavantes con las pincitas por aquí y lo que vamos a hacer... Separamos un poquito el cuerpo y la cabeza. Todo es sabor aquí, ¿eh? Sí. Muy bien, las pinzas también. Todo esto... No hay bogavante malo. No, en absoluto. Por aquí las pinzas las vamos a limpiar muy fácilmente, perdón, el cuerpo. Las pinzicas, sí, es lo que cuesta un poco más. Entonces, con un trapo que tengamos viejo pero limpio, no pongáis el trapo que os regaló la abuela para el ajuar, por favor. Vale, o el trapito elegante, así, claro, claro, descuidadamente colocado en la cocina. Requisito, no, que esté limpio. Oye, ¿cómo está, lo has llamado? ¿Cómo se llama así técnicamente ese tipo de tejido? Trapo. Vale, muy bien. Trapo, sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Digo, a lo mejor me iba a decir algún nombre así, no, como no, más, no, técnico. Trapo, esa es la palabra. Pues eso. Y con el lomo del cuchillo, sí, nunca con el canto, porque las cáscaras son bastante fuertes, el cuerpo, el caparazón, así que con el canto, que es una zona mucho más gruesa y resistente, damos unos golpes secos, sin llegar a romper del, sí, todo, porque claro, si no vamos a deshacerlo, pero de esa forma luego, cuando ya lo de dentro está cocido, ¿tú has visto Náufrago? Sí. Bueno, pues los cangrejos, cuando los coge Tom Hanks, ya has, sí, visto que son una auténtica papilla. Sí. El cuerpo del cangrejo es más bien blandito y el del bogavante no tanto, pero también pasa, es un poco, verdad, parecido. Uh-huh. Le hace falta un poco de cocción para que coja cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es cocinarlo, pero ya nos hemos dejado este caminito abierto, vale, para intentar sacarlo entero, todas esas pinzas. Así que un golpecito, ajá, por aquí, a ver, y otro por acá. Golpecito, ahí, golpecito, golpecito. Muy bien, ahí lo tenemos. Introducimos por aquí en el sofrito. Vale. Ahí está. Dale vuelta sin miedo, ¿sí?, Aitana. Sí, sí, sí. Ahora vamos a bajar un poquito el fuego. Sí, que estaba esto así alegrete, ¿eh? Muy bien, perfecto. Y por aquí también, este cuerpecito entra entero. Muy bien, parece que no va a caber, pero al final entra, sí, todo. Muy bien, y con esta de aquí repetimos la jugada. Golpecito así karateka a las pinzas, cuerpo y cabeza por separado. Un auténtico escándalo el olorcito que sale de aquí. Pues y lo, sí, vamos a potenciar todavía más con un poquito de brandy. Pero ¿acaso se puede potenciar, ¿podemos?, más todavía? Podemos, ¿todavía?, y debemos, Aitana Muñoz, claro que sí. Muy bien, ahí muy bien, el vaivencito. Y un poco de vino blanco. Ahora tenemos que dejar que evapore el alcohol, porque, claro, si no, luego toda esa fuerza se nota al final y no es muy agradable. Y acabamos aquí. Eso, madre, es, mía, chispas. Ahí tenemos el sabor dorado del bogavante, uh-huh, ¿sí?, y luego aparte lo estamos cociendo para lo que te decía, que coja un poquito de cuerpo y poder, uh-huh, retirar la cáscara sin que le pase como a Tom Hanks, que se le quede escurriendo. Claro, todo. Nada, no. Por cierto, gran película. No es así, sí, yo gran soy película, más fan de Wilson, el coco. Sí. Que era un poco su compañero, ¿no? A él ¡Wilson! ¡Wilson, Dios mío! Eso más bien ha sido Rambo, pero Tom, bueno, Hanks, da igual. Mira que tiene una serie de películas, una ristra de películas, diría yo. De catastróficas desdichas, ¿verdad? Sí, pobrecito, pero, mío. Fíjate, te voy a decir una, a característica, ver, que me vas a dar la razón. A las ver, películas de Tom Hanks, aunque las hayas, ¿sí?, visto 17 veces, que suele ser el caso, ¿sí?, estás haciendo zapping y pasas y están poniendo Náufrago o ¿cómo se Salvar llama? Al Forrest Soldado Gump, o Forrest Gump. Y te quedas a ver la otra y dices, ah, voy a ver 5 minuticos. Y esos 5 se convierten en 2 horas, que encima son, sí, largas. O ver la terminada, ¿qué le pasa esta vez a Tom Hanks? Porque siempre le está pasando alguna vicisitud, siempre, para gran palabra también, alguna problemática. Es Tom Hanks... Le suceden cosas. Le suceden cosas. Nunca puede tener una vida tranquila y apacible. Pues sí, es verdad. Bueno, más que nada, si no, no tendría las películas. Se vuelve pequeño, tiene un accidente, aparece en una isla, siempre se pierde en un aeropuerto... Cosas.
pero tiene ese poder hipnótico. Le mandan un email, oye, mira, ¿no? Pues en la película tienes un email, se pone más romanticón, ¿sí? Pero ya está. Yo creo que hizo, tienes un email con Meg Ryan, uh-huh, y ya. Pues y ya dijo, no, yo creo que me pasen cosas. Efectivamente, que me pase alguna desgracia, que así todo es más entretenido. Una vez que ha evaporado el alcohol, ¿sí? Ahí está, mojamos con, uh-huh, un poco de fumet, bueno, con un poco de fumet, que cubra. Eso es. Y lo que tenemos que hacer es levantar el hervor. Cuando levante, uh-huh, el hervor, ¿sí?, es muy importante no pasar de cocción el bogavante. Esto es fundamental, como en todos los mariscos y en, sí, el bogavante también. ¿Cómo sabemos cuándo está? ¿Cómo? Seguimos a fuego fuerte. Cuando veamos la más mínima burbujilla, ¿sí?, de hervor, paramos el fuego, sacamos el bogavante y aquí paz y después gloria. Muy bien. Los garbanzos cocidos y por aquí el maravilloso caldo, uh-huh, que ya tenía sabor después de hervir el bogavante. Pues imagínate. Te cuento, y que se junte todo. A ver, por favor. Los garbanzos y el caldo de bogavante. Los garbanzos ya, uh-huh, cociditos, por supuesto. Muy bien. Dejamos, oye, que esto vaya estofando. Bien. Tiene que cocer pues otros 10-15 minutitos, uh-huh, para que se asienten bien los dos sabores. Muy perfecto. Bien. Y mientras tanto por aquí hemos, qué, hecho gran fusión, la operación bogavante. Ajá. Esto es fácil, como le hemos dado unos buenos golpetazos, luego se encuentra muy fácil. Eso es verdad, que luego para abrirlo, más, claro, sencillo, claro. Nos ahorramos si se ahí. Desmiga, no pasa nada, ¿eh? De hecho, uh-huh, el cuerpo es normal. Sí. Y mira, sacamos, vamos sacando todo esto. Lo bueno. Y hay que esmerarse, ya que el bogavante tiene el precio que tiene, no hay que dejarse nada. Claro, así a lo Tom Hanks, venga, en náufrago. No, totalmente, hay que reconcomerlo bien, rascar, meter una cucharita, uh-huh, si es menester, sí, coges una cucharillita pequeña y con el mango de la, anda, cuchara... Me rascando bien. Hombre, para, no, pues aún sale, todo, ¿eh? Me quedo yo sorprendida. Digo, no sé si va a salir mucho de ahí. Sí, 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 que sale. La experiencia es un grado, sí. Por supuesto que sale. Vamos rascando bien todo, uh-huh, y tenéis dos opciones. A mí a me ver. Gusta más la que vamos a hacer, pero podéis meterlo allí, lo que pasa que ya se cuece demasiado el bogavante, uh-huh, o bien directamente en el plato. Me gusta más esta, este, claro, plan. Sí. Sí, sí. Ponéis en el plato donde vayamos a servir. ¿Qué es lo que pasa? El bogavante está frío, pero como los garbanzos van a estar tan sumamente calientes cuando entren, se calientan. No habrá problema. Nada, en absoluto. Pues antes de servir, hay que probar. Claro que sí. Esto es así. A ver. A ver cuál es la cara que pones, que es el espejo del alma. Un golpecito de sal. Le falta. Ah, ves. Un buen pellizquito de sal. Nada que no se pueda arreglar entonces, y como, ¿eh?, siempre decimos... Meneamos en vaivén, nada de cucharones dentro, que si no, uh-huh, rompemos los garbanzos. Ahora sí que sí, lo tenemos. Muy bien. A ver. Una última prueba. Claro, a ver, si otra está más. Bien. Claro, no, sea, no, no, gafas bien. Igual me otra. Puedo comer la olla, así. No, no creo. Mm. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ideal, está, ¿no? Clavado. Muy bien, nos vamos al plato. Tenemos por aquí el bogavante, un buen montoncito de bogavante. Y vamos a dejar que los garbanzos fluyan. Ay, qué bien, encima. Sí, sí, sí. Eso que es. Se te está haciendo la boca agua. La verdad es que sí. Que ahí ya la grave. Vocalización débil, muy bien. Como el agua. Sí. Mineralización débil. Mira, ¿ves? A ti también. Por haberme metido contigo. Es contagioso. Zasca. Muy bien, vamos a salsear abundantemente. Ahí está, madre mía, qué pintaza tiene esto. Bueno, esto, a ver. Muy bien. Esto es de fin de semana, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esto es de entre semana, es que sí. No, y luego, bueno. Pensando también en nuestra segunda elaboración, que ya hace la fusión perfecta. Sí, es un pues menú eso, completito de fiesta. Un menú muy de bien. Fiesta, de Capricita. Celebración. Uh-huh. Claro eso sí. Es. Muy bien, fíjate. Vamos a limpiar bien el plato y fíjate claro. Lo que he guardado por aquí. Oye, que te yo sientas creo, y una sobremesa con la familia. Que dime. Aunque a nosotros no nos guste, yo creo que a lo que al que se lo pongamos le va a encantar poner un dientecito de ajo de estos cocidos. Así sí, que son como una golosina. Por favor, así. Dientecito de ajo por encima. Coronando. Verdecito que te crió. Y plato oye, de fiesta, como bien ha dicho Aitana. Que tenemos aquí con todos vosotros un potaje de garbanzos y bogavante que no se lo salta ni Tom Hanks. Lo menos.